Om Namah Last satsanga, we are speaking about question 11. El último satsanga estuvimos hablando de la pregunta 11. We are now in the FAQ. Estamos ahora en el FAQ. FAQ. In English sounds bad. Es en inglés suena mal. That's why I pronounce FAQ. And not FAQ. Y no FAQ. But in Spanish is PHF. PHF. Preguntas hechas frecuentemente. Frequently asked questions. And what in the question? This is the last chapter of the book. Este es el último capítulo del libro. The last question we analyzed, la última pregunta que analizamos was question 11. Fue la pregunta 11. Now we move. What speaking about is the guru has to charge or not charge disciple? Estaba hablando de que si el maestro tiene que cobrarle o no a los discípulos. What speaking about this, yes? And, okay. Question 12. Pregunta 12. But spiritual communities have many expenses. Are you sure? Pero las comunidades espirituales tienen muchos gastos. ¿Estás seguro? Answer. Es respuesta. Yes. If the real guru is backing up a human being, nothing will get in his way as a spiritual teacher. Sí, si el verdadero gurú, el cosmic gurú, el gurú cósmico, está respaldando a un gurú humano, nada se meterá en el camino, se meterá en su camino de maestro espiritual. This is extremely obvious. Esto es extremadamente obvio. Even if the very sun wanted to get in his way, it would be pushed aside by force. Aun si el mismísimo sol quisiese meterse en su camino, sería apartado por la fuerza. The real guru is the supreme self bestowing grace. El verdadero gurú es el ser supremo concediendo gracia. This is the Intentas de define the real guru. Dice guru, guru reva para Parameshwara Nugrahika Shaktihi. Guru reva. Guru is just. El guru es solo. Guru reva. El guru es solo. Shaktihi, el poder, the power. Parameshwara Nugrahika Shaktihi. Anugrahika, full of grace. Es el poder lleno de gracia, Parameshwara, of the Supreme Lord, del Señor Supremo. So, Guru Reva Parameshwara Nugrahika Shaktihi. This is the real Guru. His only task is to bestow grace. Su única tarea es otorgar gracia. All the time, to all the beings, todo el tiempo, on all the beings, todo el tiempo, a todos los seres. Pushing, 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 empujando, empujando, empujando. The problem with the self, el problema con los seres, they don't want grace, ellos no quieren gracia. This is the problem with the self. Este es el problema con los seres. But all the time the guru, the real guru, pushes. Todo el tiempo el verdadero guru te empuja, te empuja. The cosmic guru, el guru cósmico. Or what could get in his way then? ¿Quién o qué podría meterse en su camino entonces? He's God, él es Dios. As you see, the entire question about the human guru being the representative of the cosmic principle on the earth and at the same time desperately looking to make money one way or another is totally irrelevant. Como ves, toda la cuestión sobre un gurú humano, sobre que un gurú humano, sobre un gurú humano que es el representante del principio cósmico sobre la Tierra y al mismo tiempo desesperadamente buscando hacer dinero de un modo u otro, es totalmente irrelevante. Imagine the human guru trying to make money, I don't know, by Bitcoin. Imagínese un gurú humano tratando de hacer dinero con Bitcoin.
Desperately, y es desesperadamente. That's not possible. Eso no es posible. First, because the human guru doesn't care about it. Primero, porque no le importa todo eso. And second, because the cosmic guru is backing him up. Porque el gurú cósmico lo está respaldando. All those people who want to be successful, toda esa gente que quiere ser exitosa by investing money, invirtiendo dinero, by business, mediante negocio, bla, bla, bla. According to the Chaturthamarga, what is the Chaturthamarga? ¿Qué es el Chaturthamarga? En sánscrito, the fourth way, el cuarto camino. De acuerdo al cuarto camino, the men doing businesses, el hombre haciendo negocios, es the lowest category, es la más baja categoría, men number one, hombre número uno. If you want to be men number one, good luck. Si le quieren ser hombre número uno, buena suerte. I don't want, yo no quiero. I'm Brahmana, soy Brahmana. Soy un hombre de Dios, I'm a man of God. What is he doing business? ¿Qué es todo hacer negocios? Cannot imagine myself in all that. No puedo imaginarme en todo eso. But people want all this. La gente quiere todo eso. Okay, but they don't understand what they are doing. No entienden lo que están haciendo. And they want to be successful like man number one, como hombre número uno, the lowest category. I want to be number seven. Quiero ser número siete. Not number one. No número uno. And according to Hindu tradition, la tradición hindú, the people doing business are the caste Vaishya. La gente haciendo negocios son la casta Vaishya. It's a low caste. Only higher than Shudra, solamente más alto que los sirvientes. The lowest caste, Shudra. And you want to be Vaishya. Quiere ser Vaishya, doing business, making money. Quiere ser Vaishya, haciendo negocio, haciendo dinero. Good luck, buena suerte. I don't want, no quiero. I don't want that in my life. I want to be minimum kshatriya. Quiero ser mínimo. Kshatriya, ruler, military, quiero ser gobernante, militar, nobleman, noble, or brahmana, better, a man of God, un hombre de Dios, mejor. I don't want to be Vaishya, no quiero ser Vaishya. To have a shop, no quiero tener un negocio. I don't want to do business, no quiero hacer negocios. I don't want Bitcoin, no quiero Bitcoin. To make money, para hacer dinero. Ok, Bahías, do it. Bahías, háganlo. Ok, but I don't want to do it myself, no quiero hacerlo yo mismo. But in this wrong world, en este mundo erróneo, they try to be Bahías. Ellos tratan de ser Bahías, people. To be successful. And to have $1,000,000 like a Bahías. Y tener millones de dólares como un Bahías. This is not success. Eso no es éxito. And it's all wrong in this world. Este mundo todo está upside down. Todo está al revés. You have to be brahmana. Tiene que ser brahmanas. Men of God. Hombres de Dios. This is important. Eso es importante. The highest caste. La más alta casta. Más alto level. The highest level. People mostly speak about the world or life as an opposing force. But that's not true in the case of a human guru backed up by the real guru. La gente mayormente habla acerca del mundo o de la vida como una fuerza que se opone. Pero eso no es cierto en el caso de un gurú humano respaldado por el verdadero gurú. There is nothing at all that can become an obstacle
So the genuine guru as a cosmic principle, as a cosmic principle ever. No hay nada en absoluto que se pueda volver un obstáculo para el genuino gurú como principio cósmico. Jamás. The only duty of a human guru is to remain available for the cosmic guru. El único deber de un gurú humano es permanecer disponible para el gurú cósmico. So my only duty, mi único deber, my only dharma. Mi único dharma es to remain available, to remain dastupien, en Russian, en ruso. To remain available, permanecer disponible for the real guru to bestow grace on someone, para que el gurú verdadero le otorgue gracia a alguien. But look at the guru, is occupied with businesses. Pero miren al gurú, está ocupado con negocios. So he cannot be available, no puede estar disponible. What is that? ¿Qué es eso? So instead of writing a scripture, en vez de escribir una escritura, I have to be the whole day checking how is the movement in the stock share, en movimientos bursátiles, for example. How to invest, how to. The whole day instead of writing a scripture. En vez de escribir escritura, tengo que estar ocupado en la bolsa. To invest, para invertir money, to invest money. This company is high, now I can invest. Puedo invertir, esta compañía está arriba. You understand? It's absurd. A man of God doing that, un hombre de Dios haciendo eso. It's absurd. Can you imagine Jesus Christ? I know Jesus Christ, but my aspiration is to achieve a highest level of consciousness. Mi aspiración es alcanzar un estado más alto de conciencia. But can you imagine? Okay, not Jesus Christ because it's very high. No Jesucristo porque es muy alto, muy elevado. But for example, Abhinavagupta. For example, Abhinavagupta. Can you imagine Abhinavagupta the whole day watching Nasdaq? Nasdaq, yes. ¿Pueden imaginarse a Abhinavagupta mirando todo el día Nasdaq? Nasdaq. One wrong. Okay. The stock share, you know, the movement, los movimientos bursátiles. Imagine a Abhinavagupta. El tantrálogo, oh my God, I'm losing money, estoy perdiendo dinero. O getting dividends from some company, obteniendo dividendos de alguna compañía. Can you imagine this? ¿Pueden imaginarse eso? No. No. It's impossible. No mixture, no se mezclan. Okay. Some people can tell you, yes, but the Lord can be everything. El Señor puede volver, puede ser cualquier cosa. Yes, but it's not happening. Pero no está sucediendo. No sucede. O Vasugupta, for example, instead of being available for the Lord to reveal Shivasutras through him, y Vasugupta, en vez de estar disponible para que el Dios revele su Shivasutra a través de él, no, Vasugupta was occupied with selling cars, por ejemplo, vendiendo autos. Selling cars and exchanging. Can you imagine this? ¿Pueden imaginarse? No, because he's not a Vaishya. No es un Vaishya. He's not interested in that. He's a man of God, es un hombre de Dios. Okay. Someone can tell me, well, so Vaishya, the activities of Vaishya are impure. Entonces alguien puede decir que las actividades de un Vaishya son impuras. It's not about that. No es acerca de eso. It's because there is no time. No hay tiempo. The day has 24 hours. El día tiene 24 horas. What will you do? ¿Qué vas a hacer? To work, you have 8 hours, yes? Para trabajar, tienen 8 horas. The rest of time, what will you do? ¿Qué van a hacer el resto del tiempo? ¿With God or you will be with the stock share? ¿O van a estar con la bolsa? ¿Qué van a hacer el resto del tiempo? There's no time. At the end, when you are about to get liberation, there is no time even for job. No hay ni siquiera tiempo para trabajo cuando están por lograr liberación. You are fully dedicated to this, to liberation. Está totalmente dedicado a la liberación.
So, at what time you will invest money in a company? ¿A qué momento van a invertir dinero en una compañía? You are not interested at all in that. No están interesados para nada en todo eso. So it's not because it's bad. No es porque es malo. It's because there is no time. Imagine I'm about to get liberation and start to. Estoy a punto de obtener liberación y I don't know. I start to play football. To dedicate my time to play football. Empiezo a dedicar mi tiempo a jugar a la pelota, por ejemplo. Yes, I'm about to get liberation. Estoy a punto de obtener liberación. And I decide, no, now I want to play football. Ahora quiero jugar fútbol. No, it's childish. Es infantil. In the same way, it's childish for a guru to be the whole day occupied with Nasdaq or with how is the other Nasdaq or okay with the stock share with the investment. It's childish. It's infantil. It's not because it's impure or bad. No es porque es malo o impuro. It's childish. Es infantil. Yes, you are about to get in touch with the cosmic power of God and you are interested in the stock share. Estás a punto de hacer contacto con el poder supremo de Dios y estás interesado en la bolsa. No, no, no está sucediendo. Someone could ask. Alguien podría preguntar: ¿Why does the real guru need the human guru? ¿Por qué el verdadero gurú necesita de un gurú humano? Why the cosmic guru need a human guru? ¿Por qué el gurú cósmico necesita un gurú humano? It's not about needing, but about the way he designed his play. No tiene que ver con necesitar, no, no se trata de necesitar, sino que tiene que ver con la forma en que él diseñó su juego. In this play, the vast majority of sadhakas had to make efforts in order to gain their liberation. En este juego, la gran mayoría de los sadhakas, seekers, los buscadores, the aspirant, los aspirantes, tienen que hacer esfuerzos para ganar su liberación. Yes, the real guru could liberate all people simultaneously too, but this would break the rule of his play. Sí, el verdadero gurú podría liberar a toda la gente simultáneamente también, pero esto rompería las reglas de su juego. There is no democracy with the divine guru because he's supreme. No hay democracia con el gurú divino porque él es supremo. When people try to establish a democracy with a real guru, they find it extremely difficult to understand his ways. Cuando la gente trata de establecer una democracia con el verdadero gurú, encuentra realmente di extremadamente difícil comprender sus modos, sus caminos, his ways. Question 13. Pregunta 13. ¿Es he like a dictator? ¿Es él como un dictador? Answer. He's the master, respuesta. He's the master of all. Él es el amo de todo. He can be everybody and at the same time different from everybody. Él puede ser todos y al mismo tiempo distinto de todos. He can dwell in everybody as their soul and at the same time live in a remote place. Él puede morar en todos como su alma y al mismo tiempo vivir en un lugar remoto. He is almighty in the truest sense of word. Él es todopoderoso en el más verdadero sentido de la palabra. Do not attempt to understand him with an ordinary mind because it's not possible. No trates, no intentes comprenderlo con una mente ordinaria porque no es posible. In his play, he assumes the form of people in bondage along with the form of a guru. Who is ready to grant them liberation. En su juego, él asume la forma de gente en esclavitud junto con la forma de un gurú que está listo para darles liberación. This is his play, and one should worship him so. Este es su juego, y uno debería adorarlo así. Ego says, el ego dice,
But why display like this? Why is not like that? Pero ¿por qué es este juego así? ¿Por qué no es asá? He's ego too. Él es ego también. Free. He's so free that he's able to argue with himself about his own play. Él es tan libre que es capaz de discutir consigo mismo acerca de su propio juego. No ordinary mind can understand this. Ninguna mente ordinaria puede entender esto. So, do not try to understand all that by using your ordinary mind and just accept the rule of his place. Así que no trates de entender todo eso usando tu mente ordinaria y simplemente acepta las reglas de su juego. This pleases him a lot and makes him give blessings to you. Esto lo complace muchísimo y lo hace darte bendiciones. And yes, you are him too, paradoxically. Y sí, tú eres él también, paradójicamente. Ese es el joke, esta es la broma. What is this? ¿Qué es esto? He has no obstacles, no tiene obstáculos. He is called in scriptures arodhya. Se le llama en las escrituras arodhya, the unobstructed one, el que no tiene obstrucciones. For example, he is in a beggar, yes, on the street. Él está en un mendigo en las calles. Apparently, poverty could block him. Aparentemente, la pobreza podría bloquearlo. No. He can give the beggar liberation if he wants. Y si él así lo desea, puede darle liberación al mendigo. He is not blocked by poverty. No es bloqueado por la pobreza. By hunger, by thirst. No es bloqueado por el hambre, por la sed. He's not blocked by your bad action. No es bloqueado por tus malas acciones. This is the way Vedantins reason. Esta es la manera que razonan los Because I do good action, the Lord will give me something. Porque hago buenas acciones, el Señor me va a dar algo. No. Because I do bad action, the Lord will give me nothing. Porque hago malas acciones, el Señor no me va a dar nada. No. He's not caught by karma, no está atrapado por el karma. He is not forced to give you because of your good actions. He is not forced to not give you because of your bad action. Él no está forzado a darte por tus buenas acciones y él no está forzado a no darte por tus malas acciones. Es un relationship, no hay relación. That's why all the Vedanta paths about good, about virtues, paths, es todo el sendero vedántico acerca de un sendero virtuoso. It's wrong, está equivocado. There's no relationship between virtues and liberation. No hay ninguna relación entre virtudes y liberación. For example, I'm a very good person, I give alms to the beggars. Soy una muy buena persona, le doy como alms, le doy how is? I forgot the Spanish. Le doy alms. Limosnas. Limosnas. Le doy limosna a los mendigos. Alms. I'm a good person, so the Lord will give me liberation. No. Entonces el Señor me va a dar liberación. No, why? ¿Por qué? Because I'm a very good person. Porque soy una muy buena persona. Good for you. Bien por ti. You will go to heaven. Vas a ir al cielo. But liberation, no. Liberación, no. Why? No relationship. But Vedantins think that there is a relationship. Pero los Vedantinos piensan que hay una relación. Por ejemplo, you develop a parigraha. Si desarrollas a parigraha es non-possession. La parigraha es la no posesión. To live a frugal life. Vivir una vida frugal. With a few objects around. Vivir una vida frugal con unos pocos objetos alrededor. Y esa parigraha. Like Gandhi.
Como Gandhi. Not Gandhi. Gandhi. Como Gandhi es this Indian politician, este político indio, very famous, who gave liberation, independence to India, que le dio la independencia a India. A Parigraha. After a Parigraha, liberation. No. No. Después de Parigraha, liberación. No. Gandhi wasn't liberated. Gandhi no era liberado. No relationship. This is what Vedantists cannot understand. Esto es lo que no pueden entender los Vedantinos. I will eat rice only. No meat. Voy a comer arroz solamente. No voy a comer carne. I will be liberated. Ese es Vedantí. Entonces voy a ser liberado. Because I don't eat meat. I don't kill animals. No mato animales. I'm pure. Soy puro. This purity, we have to analyze if it's real purity. Tenemos que analizar si la pureza es verdadera. Because I'm crap there all the time. Siempre hay una porquería ahí. For human, it's very difficult to be pure. Es muy difícil para un humano ser realmente puro, really pure. But okay, you are pure. You eat rice only and vegetables. Solamente arroz y verduras. You are so pure that God will give you liberation. That Dios te va a dar liberación. No. No warranty, no hay garantías. Vedantis suffer because of it. Los vedantinos sufren a causa de esto. It's wrong, está equivocado. Come from the wrong minds of three teachers, Shankaracharya, Ramanujacharya y Madhvacharya. Mire las mentes equivocadas de tres maestros, Shankaracharya, Ramanujacharya y Madhvacharya. Three medieval teachers, tres maestros medievales. Wrong. Están equivocados. Liberation is a gift for you from the Lord for no reason at all. La liberación es un regalo que te hace el Señor sin ninguna razón en absoluto. Like me with the cats. Why I love one cat more than the other cat? ¿Por qué amo a un gato más que a los otros gatos? No reason, no hay razón. The cat I like the most, el gato que amo más, is indifferent. El gato que más amo es indiferente. Never comes when I call him. Nunca viene cuando lo llamo. He's not very lovely. No es muy amoroso. So why I love him the most? ¿Por qué lo amo más? No reason, no. How is cause effect? No hay causa y efecto. Why I love him the most? ¿Por qué lo amo más? Because I decided so, porque lo decidí así. For example, my she cat is more lovely. Mi gata es más amorosa. She comes when I call her, ella viene cuando la llamo. She's obedient, bla, 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 bla. But I don't love her so much, pero no la amo tanto. I love the other crap more. Amo a la otra porquería más. Why? What's the reason? No reason. It's because it's like this. Es así. The same with liberation. Lo mismo con liberación. He grabbed someone. Agarró a alguien. Okay. I'm a beggar. I cannot get liberation. I'm so poor. No, I don't care about this. Liberation. Soy un mendigo, soy tan pobre, no puedo obtener liberación. This is what you think, yes? No, liberación, now, ahora, finish. Other guys living in an ashrama for 60 years, otro tipo viviendo en un ashrama por 60 años, he's so idiot as before, es tan idiota como antes. So, he's like this, él es así. No relationship. You can be, like they say in Vishishtadvaita and in two in Vishishtadvaita Vedanta and in Dvaita Vedanta they say prapatti, surrender. Through final surrender to the Lord will give you liberation. A través de la entrega total al Señor, el Señor te va a dar liberación. No, why?
Why? ¿Por qué? Good for you. Okay, you will go to the world of Vishnu. Vas a ir al mundo de Vishnu. But liberation, no. Liberación, no. There is no cause and effect. No hay causa y efecto with the Lord. Con el Señor no hay causa y efecto. I do this and the Lord will do something else. No. He's free. Él es libre. Tat Swatantriya Khandyate. His freedom would be broken, in the scripture they say. Su libertad quedaría rota. If he's free, what is this that you are forcing him to do something? Si él es libre, ¿qué es esto de que vos lo estás forzando a hacer algo? With your devotion, with your knowledge, with your surrender. Que lo estás forzando a hacer algo con tu devoción, con tu conocimiento, con tu entrega. Y you can force him, si lo puedes forzar, so he is not free. Entonces él no es libre. So he is not God, entonces no es Dios. It's wrong. Vedantas are wrong. Los Vedantas están equivocados. They start with the limited individual. Ellos empiezan con el individuo limitado. And the limited individual is doing this, that, 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 that. At that end, Prapati or, oh, I understood the superimposition over Brahma, bla, bla, bla. Entendí la sobreimposición sobre Brahma. Oh, yes, bla, bla, bla. So the Lord, liberation. Entonces, Señor, liberación. No. No, because he's free. No, porque él es libre. That's why in Vedanta they never mention his freedom. Por eso en Vedanta nunca mencionan su libertad. In Trikasha vision, we start with him, not with the limited individual. En Trikasha mismo empezamos con él, no con el individuo limitado. So, ah, you have devotion. Ah, tenés devoción for the Lord. You have devotion to the Lord, for the Lord. Tenés devoción por el Señor. Because he gave you this. Porque él te dio esto first, primero. You understand? Pratamapade, in the first position, the Lord, not you. Not, I will develop devotion, voy a desarrollar devoción, as through my devotion, I will attain the Lord, y voy a alcanzar al Señor. No, first the Lord attains you. Primero el Señor te alcanza a vos, a ti. He gives you devotion. Él te da devoción. Next you attain him because he wants so, not because of your devotion. Después lo alcanza no por tu devoción, sino porque él lo quiere así. This is the right way to reason. Esa es la manera correcta de razonar. Ah, you are meditating on him like a champion. Así que estás meditando en él como un campeón. Because he gave you this meditation. Porque él te dio esta meditación. You are not meditating on him. How a cockroach can meditate on the universe and the force beyond the universe, the Lord. ¿Cómo podría una cucaracha meditar en el universo y más allá, en la fuerza universal, que está más allá del universo, el Señor? No. The Lord is meditating on you. El Señor está meditando en ti. That's why you meditate on him. Por eso meditas en él. You think about your guru. Pensás en tu gurú. Because he thinks on you first. Porque él primero piensa en ti. That's why when people tell me, oh, I was thinking about you, Guruji, obviously, because I was thinking about that disciple. How did you know, Guruji, that I was thinking about you? Because at first I thought about you. Fool. ¿Cómo te diste cuenta, Guruji, que estaba pensando en vos? Y porque primero pensé en vos, tonto. It's all like this. How does the guru realize what the disciple is thinking? ¿Cómo se da cuenta el gurú de lo que está pensando el discípulo?
Because the guru thinks about the disciple first. Porque el gurú piensa acerca del discípulo primero. The same with the Lord. Lo mismo con el Señor. It's like, okay, you are a beggar. Yes? You want to attain Elon Musk. Sos un mendigo. ¿Querés alcanzar a Elon Musk in, with his fortune? ¿Querés alcanzar a Elon Musk con su fortuna? Yes? So Elon Musk has to come to you. Elon Musk tiene que venir a ti. To start to give you shoes. Tiene que empezar a darte zapatos, socks. What else? A place to live in. Un lugar para vivir. It's Elon first moving. Primero se mueve Elon, not you. What can you do? ¿Qué puedes hacer? You are a beggar on the streets. Without teeth. What can you do? Elon comes to you. What do you need? Socks, shoes, $200 to buy. This is you. To buy some food because you don't have food. This is you. So what is this pride? I meditate and on him I will attain. What is this pride? ¿Qué es este orgullo de que estoy meditando en él, lo voy a alcanzar with my meditation? No, it's his gift, es su regalo. So Elon will give you money, will give you a house, will give you this, a car, a job, blah, blah, blah. At the end, when you have all this, you will say, ha. Now I'm like him. Ahora soy como él. I attained him. Lo alcancé. You understand the stupidity? ¿Entienden la estupidez? Like humans, we can do this. Como humanos podemos hacer esto. Because humanos are unthankful. Los humanos son desagradecidos, you know. So at the end, when we are like Elon Musk in money, we can tell him, hey, I don't need you. No te necesito. Típico de los humanos. Es típico de humanos. Animals are not like this. Los animales no son así. But we don't notice that Elon came first, gave me socks, shoes, food, money, house. That part we didn't notice. Esa parte no notamos. Or do you think that all the things you have is not his gift? ¿O ustedes creen que todo lo que tienen no es su regalo? Are you sure? ¿Están seguros? Parents, family, money, food, house. Todo eso que tiene sus regalos, la comida, la familia, los padres, el dinero. All is his gift. If he decides the opposite, si decide lo opuesto, you lose everything. Ustedes pierden todo. Like many people in the past, they lost it all. Como mucha gente en el pasado, lo perdió todo. So it's his gift, es su regalo. Now, with his gift to try to attain him. Ahora con su regalo tratan de alcanzarlo. You understand how stupid it is? Lo estúpido de esto. So, if you are meditating is because he wants so. Es porque él así lo quiere. He's first. You want to attain him through meditation. You want to attain him because he attains you. No lo van a alcanzar a través de la meditación, lo van a alcanzar porque él los va a alcanzar a ustedes. It's all like this. Todo es así. This is the right way of thinking. Esta es la manera correcta de pensar. The rest is wrong. You can be a Vaishnava like this Vedantist. Puede ser un Vaishnava como estos Vedantis, o you can be a Mayavadi, Advaita Vedantí. Pueden ser un Mayavadi, un seguidor de la Advaita Vedanta. Eating only rice the whole day and vegetables. Pueden estar así the whole day in community for 60, 70 years, por 60 o 70 años. And one day the Lord will come not to you, to a beggar near your ashrama. Un día va a llegar el Señor, no a ti, sino a un mendigo cerca de tu ashrama, and he will give liberation to the beggar, not to you. Y él le va a dar liberación a ese mendigo y no a ti. Why not you? Because you are arrogant. Porque eres arrogante. Because you think that you can attain the Lord by your merit. Porque crees que puedes alcanzar al Señor mediante tu mérito. Arrogant Vaishnava, arrogant Mayavadi, arrogante seguidor de la Advaita Vedanta. With my intellect, I will attain.
Liberation, with my knowledge, con mi conocimiento. No, it is power, free power giving you, este poder libre el que te da. At any moment, en cualquier momento. That's why Jesus Christ said, remember, be awake, velad, because you don't know the day and the hour, porque no sabes ni el día ni la hora. He's free completely. He's beyond karma. You see in the tattoo that he's tattoo one, tattoo two. He's beyond karma. So how can we force him to do something? ¿Cómo lo podemos forzar a hacer algo? Si es libre. De Swachanda, el libre. De Swatantra, el libre. The free one. Swatantra, Swachanda. Ok. Is liberation is like this, like the Vedantists say. Si liberación es como dicen los Vedantinos, so with so many ashramas everywhere, con tantos ashramas en todas partes, this world is full of liberated. Este mundo está lleno de liberados. Full. Imagine, one ashram, 2,000 people. Yes? Two people per ashram liberated, imagine. Yes? Minimum, two or three people. 2,000 people in an ashram. Two or three liberated. How many ashramas? 1,000, 3,000 liberated in this world, or more, 5,000, 6,000. No, it's not like this. It's with one hand is enough to count them. Con una mano es suficiente para contarlos. No more than five in the entire world, en todo el mundo. It's not so simple, no es tan sencillo. Okay. There is no way of understanding by means of an ordinary mind, because the latter is an invention of his own power. No hay ninguna manera de entenderlo por medio de una mente ordinaria, porque esta última es una invención de su propio poder. It's like a robot understanding human. Es como un robot entendiendo humanos. For now, at least. Por ahora, al menos, this example is valid. Por ahora, al menos, este ejemplo es válido. For that reason, a guru knows everything I have stated above. Por esa razón, un guru sabe todo lo que he establecido arriba. Therefore, a guru cannot behave like a beggar when it comes to carrying out his wishes. Por lo tanto, un gurú no puede comportarse como un mendigo en lo que toca a llevar a cabo sus deseos. While the presence of fear is permitted in the little private life of the guru, because he still retains a human body and so many things can damage it, he should be fearless when acting as his ambassador on the earth, on this earth. Mientras que la presencia de miedo se permite en la pequeña vida privada del gurú, porque aún retiene un cuerpo humano y tantas cosas pueden dañarlo, él debería ser temerario, sin miedo. Él debería estar desprovisto de miedo cuando actúa como su embajador en esta tierra. This is extremely obvious, but the vast majority of human gurus cannot cope with the task of being spiritually fearless. Esto es extremadamente obvio, pero la gran mayoría de los gurús humanos no pueden dar abasto con la tarea de ser espiritualmente desprovistos de miedo. Like Moses, como Moisés, without fear went to the Pharaoh, sin miedo fue al faraón. Remember, liberate the Jewish people, libera a los judíos. Yes, this is seguro. Acting in the name of God. Ese es un gurú actuando en el nombre de Dios. The question about gurús being half gurús is as endless as spiritual ignorance. La cuestión acerca de que los gurús son gurús a medias es tan interminable como la ignorancia espiritual. I can understand that perfectly. Puedo entender eso perfectamente. A human guru first has to be liberated while living. Un gurú humano tiene que ser primero un liberado en vida.
Not all deliberated ones become gurus, but rather most of them will continue with their usual lives. No todos los liberados se volverán gurús, sino que más bien la mayoría de ellos continuará con sus vidas usuales. If a guru is liberated while living, he has to fully realize his own self. Si un gurú es liberado en vida, tiene que darse cuenta plenamente de su propio ser. If he experiences him at every moment, how could he be worried about trifles like money, expenses, life, death, etc.? Si él lo experimenta en cada momento, ¿cómo podría él estar preocupado por trivialidades como el dinero, los gastos, la vida, la muerte, etc.? The cosmic guru roars and the entire universe trembles in terror. El gurú cósmico ruge y todo el universo tiembla de terror. He becomes sweet and he's the very embodiment of sweetness. Él se vuelve dulce y él es la mismísima encarnación de la dulzura. He speaks and all minds become silent. Él habla y todas las mentes se vuelven silenciosas. He looks and you cannot tolerate his love. Él mira y no puedes tolerar su amor. He embraces you and your individuality is gone. Él te abraza y tu individualidad se va. So how could a guru play a different role than that of a guru when the cosmic principle of guru reveals himself to him in all his splendor and glory? Así que, ¿cómo podría un gurú jugar un rol diferente del de gurú cuando el principio cósmico del gurú se le revela en toda su esplendor y gloria? Who will be able to return to ignorance once his divine form appears before him? ¿Quién podrá regresar a la ignorancia una vez que su forma divina aparece ante él? Even if a guru were his entire life serving the real cosmic guru, how will he repay his debt to him, the supreme self, the owner of all, the one who everybody looks for and very few find? Aun si un gurú trabaja toda su vida sirviendo al verdadero gurú cósmico, ¿cómo saldará su deuda con él, con el ser supremo, con el dueño de todo, con el que todos buscan y muy pocos encuentran? My reverence to the cosmic guru, who emerges in a human guru just like a tree emerges from a seed. Mi reverencia para el gurú cósmico que emerge en un gurú humano exactamente como un árbol emerge de una semilla. May your branches of wisdom touch the hearts of everybody. Que tus ramas de sabiduría toquen los corazones de todos. Question 14. Pregunta 14. What time? Yes, we have time. Are there different categories of genuine gurus? ¿Hay diferentes categorías de gurús genuinos? Answer. Respuesta. Yes. Sí. Abhinavagupta, the greatest Trika master of all time, formally classified them in this way, from the highest to the lowest. Abhinavagupta, el más grande maestro de Trika de todos los tiempos, los clasificó formalmente de este modo, desde el más alto al más bajo. First, gurus who are self-realized and scholars. They have removed Paurusha Gyana and Baudha Gyana. Gurús que son autorrealizados y eruditos. Ellos han quitado Paurusha Gyana y Baudha Gyana. They remove ignorance about the self and intellectual ignorance. Quitaron la ignorancia acerca del ser y la ignorancia intelectual. Second class of gurus. Gurus who are scholars. They have removed Baudha Gyana only. Gurús que son eruditos. Ellos han quitado Baudha Gyana solamente. Third, gurús who are self-realized. They have removed Paurusha Gyana. Gurús que son autorrealizados. Ellos han quitado Paurusha Gyana. But they are not scholars, pero no son eruditos. These are lowest quality of gurus. Most of gurus in this world are the third category. La mayor parte de los gurus en este mundo son la tercera categoría. ¿Ya understand?
Obviously, most of them are fake. La mayoría son falsos. But among the genuine gurús, entre los gurús genuinos, most of them are third category. La mayoría de ellos son de la tercera categoría. They realize the self, se dieron cuenta del ser, but they are not scholars, pero no son eruditos. Next you have the scholars. Después tenés los eruditos. So a scholar is higher than a self-realized guru. Un erudito es más elevado que un gurú autorrealizado. Only, not scholar, solamente, no erudito. And the best kind of guru is scholar and self-realized. La mejor clase de gurú es erudito y autorrealizado. But minimum scholar, pero mínimo erudito. So first, you as a spiritual aspirant must go for the first category of the gurus. Así que primero tú, como aspirante espiritual, debes ir por la primera categoría de los gurús. If you cannot find one guru like that, then you should go for the scholarly guru. Si no puedes encontrar un gurú así, entonces deberías ir por el gurú erudito. Only scholar. And if you cannot even find a guru who is only a scholar, then you should go for a self-realized guru who is not a scholar. Pero, y si no puedes incluso encontrar un gurú que es solamente erudito, entonces deberías ir por un gurú autorrealizado que no sea erudito. But the third category is not recommended anyway. Pero la tercera categoría no se recomienda de todos modos. Despite the above formal classification of the genuine gurus, you could classify them according to other criteria. Pese a la clasificación formal de arriba de los gurús genuinos, podrías clasificarlos según otro criterio, otros criterios, plural. For example, from the lowest to the highest. From the lowest to the highest. First. Gurus who teach spirituality in all of its forms. I'm speaking about true gurus. Estoy hablando acerca de gurús verdaderos. Yes, not fake gurus, no gurús falsos. First, gurus who teach spirituality in all of its forms. Gurús que enseñan espiritualidad en todas sus formas. Second, gurus who save. Segundo, gurús que salvan. Third, gurus who teach and save. Gurús que enseñan y salvan. The first category is the most common and the least interesting, according to this special classification. La primera categoría es la más común y la menos interesante, según esta clasificación especial. These are low-caliber gurus because they describe the processes of bondage and freedom, sometimes shedding a lot of light on them. But they do not save their disciples. Estos son gurús de bajo calibre porque describen los procesos de esclavitud y liberación, a veces arrojando mucha luz sobre ellos, pero no salvan a sus discípulos. So they remove only Baudhayana, solamente quitan la ignorancia intelectual, with knowledge, con conocimiento. But they don't save disciples. They don't give grace. Ellos no saben a los discípulos, no le dan gracia. The vast majority of gurus you can see around right now are gurus who teach spirituality from the standpoints of various philosophical systems. La gran mayoría de gurús que puedes ver a tu alrededor ahora mismo son gurús que enseñan espiritualidad desde los puntos de vista de diversos sistemas filosóficos. Their explanations can be extremely good, but they always fail to understand that their disciples just cannot do everything they teach. Sus explicaciones pueden ser extremadamente buenas, pero ellos siempre fallan en darse cuenta o en comprender que sus discípulos simplemente no pueden hacer todo lo que ellos enseñan. Do this, but they cannot do. Hace esto, pero ellos no pueden hacerlo. Be non-violent. No seas violento. Renounce violence. Renuncia a la violencia. But they cannot renounce violence, pero no pueden renunciar a la violencia. This is the problem.
It's not so simple, no es tan sencillo. These gurus, if they do not evolve into the ones who save, become increasingly frustrated. Estos gurús, si no evolucionan hacia la categoría de los que salvan, se frustran, se vuelven crecientemente frustrados. They can range from hardly conversant with spirituality to great scholars, but they are completely powerless when it comes to making their disciples attain real freedom. Ellos pueden ir desde apenas entendidos en lo que respecta a la espiritualidad hasta grandes eruditos, pero ellos son completamente impotentes en lo que respecta a hacer que sus discípulos alcancen verdadera libertad. They know almost everything about the how-to aspect, but they cannot put that into practice. Ellos conocen casi todo sobre cómo hacerlo, pero no pueden poner todo eso en la práctica. The second category is not a common one. La segunda categoría no es común. This type of guru is a real saint, a holy person who communes with the divine, the guru who saves. El gurú que salva, este tipo de gurú es un verdadero santo, una persona santa que comulga con el divino. As I told you before, it's not the human guru, but the real cosmic guru who does everything through him, as it were. Como te dije antes, no es el gurú humano, sino el verdadero gurú cósmico, el que hace todo a través de él, por así decirlo. These teachers do not give extensive explanation of the process of liberation from bondage, but they tend instead to give some cryptic instruction. Estos maestros no dan extensas explicaciones del proceso de liberación de la esclavitud, sino que tienden, en cambio, a dar algunas instrucciones crípticas. They are mere presence awakens the Kundalini, the power of the self in a person, in deserving people, which ignites the process of liberation in them. Su mera presencia despierta la kundalini, el poder del ser en una persona, en la gente que lo merece, lo cual enciende el proceso de liberación en ellos. The third category is even less usual. This type of guru is not only a real saint, but also conversant with the scriptures. Este tipo de gurú no es solamente un verdadero santo, sino que también es un entendido de las escrituras. He teaches and saves at the same time. Él enseña y salva al mismo tiempo. Such gurús are extremely rare in this world. Tales gurús son extremadamente raros en este mundo. Good luck finding one. Buena suerte encontrando uno. Es scholar, es erudito. And at the same time, he has power. Al mismo tiempo tiene poder. Power to give grace on his disciples. Tiene poder para darle gracia a los discípulos. To initiate them, para iniciarlos. To transform his lives, para transformar sus vidas. But the condition to do that, la condición para hacer eso es that there must be a disciple first, que debe haber un discípulo primero. Without the disciple first, he can do nothing. Sin un discípulo primero, él no puede hacer nada. First, he needs a disciple. If the person cannot be a disciple or doesn't want to be a disciple, si la persona no quiere ser un discípulo o no puede ser un discípulo, he can do nothing. Él no puede hacer nada. For this, that person will need an incarnation. Para eso, una persona va a necesitar una encarnación. Like Jesus Christ, como Jesucristo. So Jesus Christ, even without disciples, he can save. He could save. Jesucristo, incluso sin discípulos, podía salvar. You understand? But these are incarnations. Pero estas son encarnaciones of God. Son encarnaciones de Dios. Not simple gurus. No gurús sencillos, simples. So the guru needs a disciple. El guru necesita un discípulo. If there is no disciple, he can do nothing. He cannot help the other people. No puede ayudar a la otra gente si no son discípulos. They are not disciples.
But an incarnation of God can force the people to be disciples. Pero la encarnación de Dios puede forzar a la gente a ser discípulos. It's more powerful. But to find an incarnation of God, good luck. Buena suerte. Para encontrar, you have to be born exactly at the time when the incarnation of God is born, bla, bla, bla. Tiene que nacer exactamente al mismo tiempo que nace una encarnación de Dios. To find one is so difficult. It's like finding a needle in a haystack. Es como encontrar una aguja en un pajar. Okay, for today's enough. Next satsang, I will continue with the question 15. El siguiente satsang vamos a continuar con la pregunta 15. Page 245. Página 245. For today's enough. Por hoy es suficiente. Om Namah Shivaya.